Sí, en realidad lo que ahora se hace en febrero es básicamente los cursos, los talleres introductorios, ¿sí? Que se hacen en cada una de las facultades con las orientaciones específicas, pero que tienen algunas temáticas en común, que son, por ejemplo, la introducción de los aspirantes a la vida universitaria. En esto también participan, por supuesto, los centros de estudiantes, la Dirección de Orientación Educativa y sí o sí la Secretaría de Bienestar Universitario, ¿sí? Eso interesa porque hay chicos que pueden aplicar a becas, ¿sí? El sistema de becas que tiene la universidad, más un sistema de becas al que suscribe todos los años, ¿sí? Entonces es interesante que participen todos los chicos, los aspirantes, ¿sí? O sea, los postulantes, porque después van a ya directamente materializar la inscripción cuando lleven todos los papeles. Se ha hecho una preinscripción en forma digital, pero después sí o sí tienen que presentar toda la documentación en cada una de las facultades en las que se inscribieron. Así que esa es la parte interesante de este mes de febrero. Los cursos, ya las materias específicamente de cada una de las carreras, comienzan en marzo. Pero el mes de febrero es importante para que los chicos se vayan acercando a la universidad, entiendan cómo es el movimiento, o sea, cambiar de ámbito de una escuela secundaria a la universidad implica una experiencia muy nueva, ¿sí? Existe otra relación entre el estudiante y la institución. Y bueno, por eso es interesante que entremos de a poco, ¿sí? Por eso es que se hace toda esta introducción en el mes de febrero. Claro, depende de cada facultad, ¿sí? Entonces, hay facultades que, por ejemplo, bueno, yo específicamente vengo de la Facultad de Económica, así que siempre hay alrededor de unas 500 personas que se inscriben, ¿sí? Más o menos ese es el número en naturales y ciencias de la salud, es un poco más, porque como ya había dicho yo en otra nota, las carreras de enfermería y de medicina están teniendo muchísima demanda, ¿sí? Pero en ingeniería también tienen un número parecido, en humanidades y en derecho también, o sea, en todas las facultades se van haciendo más o menos esos números. Después, por supuesto, está que concreten la inscripción con la entrega de la documentación, ¿sí? Y hay mucha gente, bueno, hay mucha gente, dependiendo también de la sede, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos cuatro sedes, el rectorado está en la ciudad de Comodoro Rivadavia y por lo tanto, bueno, la gran mayoría provienen de la misma ciudad, pero también hay gente del sur de la provincia de Chubut y del norte de la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Después están entre Leu y en Puerto Madryn, que nuclean toda la zona, ¿sí? Con influencia, con el área de influencia que tiene cada una de las ciudades y por supuesto en Esquel, toda la comarca. Yo sé que hay gente que va del Bolsón, ¿sí? A estudiar, y toda la comarca, y desde Alto Río Senguer, Gobernador Costa, José de San Martín, toda esa área está cubierta por la sede de Esquel en las carreras que tiene. También tenemos alumnos extranjeros, ¿sí? Alumnos que, bueno, con Chile es total, así que vienen algunos estudiantes a estudiar en nuestra universidad, también algunos con estos fenómenos de las inmigraciones, bueno, también algunos personas que vienen de Bolivia, ¿sí? Están viniendo algunas personas de Brasil también a estudiar medicina específicamente, así que bueno, tenemos un compendio bastante grande. Los albergues ahora tienen que, esta es la época justamente en la que tienen que hacer el pedido de alojamiento, ¿sí? Así que si tienen ahí gente que está interesada, es justamente en el mes de febrero es el momento para que hagan las solicitudes, ¿sí? Porque el albergue comienza recién a partir de la cursada, ¿sí? Hay algunos que ya confirmaron porque ya están cursando y entonces
Van ya unas 2 semanas antes en febrero porque están preparando materias, ¿sí? Para rendir, pero estamos teniendo, sí, bastante, bastante número de concurrentes a los albergues. Eso está bueno, sí, porque eso quiere decir que se están atendiendo las necesidades de la región. Sí, mira, hay una noticia bastante importante y específicamente para la sede Esquel, y es que, o sea, en realidad ya ocurrió la otra acá para Comodoro, pero para la sede Esquel es muy importante porque el 30 de enero, o sea, la semana pasada, un alumno de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas de Turismo, o sea, de la Facultad de Económicas, comenzó a hacer una estancia en una universidad de Colombia. Esto es porque la universidad ya en el año 2020, en el año 2022 se inscribió, suscribió a un programa de intercambio latinoamericano de actividades académicas, que lo conocemos por el acrónimo PILA. Entonces, nosotros ofrecimos 5 plazas. Una por cada facultad y cada facultad tuvo que elegir a los posibles postulantes, ¿sí? Bueno, la Facultad de Económicas, específicamente de la delegación Esquel, eligió a Lucas Lavado. Y él es el que está haciendo ahora la estancia en la Universidad de Neiva, en Colombia. Es una ciudad que queda más o menos a 300 kilómetros al sur de Bogotá. Así que bueno, él ya se está comunicando con nosotros, está todo bien. Tenemos una estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, de la licenciatura de enfermería, y ella está en México, en Tlaxcala. Así que estos dos estudiantes están haciendo una estancia por 6 meses, por un semestre. Y en marzo partirá también para México una estudiante de un posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí? Por un periodo más corto, porque son los módulos que tiene que hacer en un posgrado. Así que bueno, es una noticia bastante importante para Esquel, ¿sí? Para la zona, porque bueno, tienen un representante de la zona específicamente en una universidad colombiana. Así que eso es muy, muy importante.